Alexis de la Paz ha sido el encargado de presentar de manera oficial a las dos nuevas incorporaciones que se unen al nuevo plantel que entrena Mariano Marco. El director deportivo del Club Rojillo ha destacado durante la presentación que ambos futbolistas están en la plantilla realizando la pretemporada desde primera hora de sus llegadas a la disciplina rojilla. A mi izquierda, pues Juanma Gallego, ¿vale? Un joven futbolista, un jugador de los que yo he apostado muy fuerte por él porque lo conozco desde pequeño, mi etapa en el Algeciras, y tengo plena confianza en él. Incluso hablándolo con Fran Pérez, como siempre, que le gusta bautizar a los futbolistas, pues lo hemos bautizado como el Mago Gallego. Espero que este año pues tenga continuidad. Es un futbolista, para el que no lo conozca, de una calidad exquisita, ¿vale? Es un futbolista que tiene mucho desparpajo, en cara, futbolista habilidoso, de último pase, asociativo. Vamos, un futbolista de corte de calidad, y a la vez también por su hambre de triunfar este año, está trabajando y está centrado en el tema, y espero pues que la afición del San Roque y todos los que estamos aquí disfrutemos mucho con él este año, porque si está bien, nos va a ayudar bastante. Fran pues lo bautiza como el Pipa Castilla, ¿vale? Él le llaman Pipa y su apellido es Castilla. Él está recién salido de juveniles, de aquí del Club Deportivo San Roque, y se ha ganado con creces estar en el primer equipo. Es un futbolista, un estilo a Juanma también, de calidad, de corte de calidad, de último pase, también se asocia bien con los compañeros. Es un futbolista que está en crecimiento, le falta cosas por mejorar, como todo lógicamente, igual que Juanma, pero confiamos mucho en él, y yo personalmente estoy muy contento con los dos en esta pretemporada, junto también con el míster y el cuerpo técnico. El primero de los jugadores, Juanma Gallego, se ha mostrado muy agradecido y feliz por la oportunidad y por la confianza que le ha dado Alexis de la Paz. En este sentido, ha manifestado que el año pasado no fue nada bueno para él en cuanto a rendimiento y por diferentes motivos no estuvo a la altura de la competición. Por otro lado, el Pipa Castilla tomaba la palabra. Es un jugador que llega procedente de los juveniles del Club Deportivo San Roque, que se ha ganado con creces estar en el primer equipo por su entrega y capacidad de desborde. Es el detallista del último pase y asociativo con el grupo. Yo estoy muy contento por estar aquí, por la oportunidad que me da Alexis, porque me ha dado mucha confianza. Y la verdad que el año pasado no estaba en un ritmo de juego muy bueno, porque no tuve un buen año. Y estoy muy contento aquí de estar con gente que trabaja muy bien, y muy contento también por la oportunidad que me están dando. También muy contento por la oportunidad que me ha brindado Alexis. Y nada, y quiero, voy a dar lo máximo en cada entrenamiento, cada partido y todo lo que sea posible para que este equipo llegue al objetivo que tiene que llegar. Por último, Alexis de la Paz ha hecho un llamamiento a la afición del San Roque para que se vuelquen con el equipo. Los futbolistas lo van a dar todo desde el primer partido. Desean tener muy buenos momentos y sobre todo que los objetivos se cumplan, que es lo importante, destacó. Las presentaciones no cesarán de producirse. Durante esta semana se irán produciendo más presentaciones antes del inicio de la temporada.